Lo vi. ¿Qué le pareció la actitud de estos Estábamos dos conductores? comentando ahorita de que ya hay mucha violencia, mucha inseguridad y que deben de poner más vigilancia en los puentes, o sea, porque hay gente que está aquí nada más para ver qué saca de dinero y aparte la gente ya está muy violenta, o sea, por cualquier cosa ya se pelean. La otra vez también vi otro de dos señoras ahí que se estaban golpeando y la gente no los separa, la gente los motiva más a pelear. En este video me sorprendió de cómo le decían, bájala, bájala. O sea, en vez de hacer paz, o sea, todo el mundo ya está provocando a que se llegue a golpes. Entonces yo pienso que debe dar una vigilancia. Oiga, el lunes la directora de tránsito mencionó que se iban a hacer operativos y que se iban a colocar agentes de tránsito aquí en los puentes. Ahorita pues ya nada más, es temprano, ¿verdad? Pero ahorita nada más veo tres tambos y una barra, cosa que me parece poco, igual y porque hay poca gente, pero tampoco no hay agentes de tránsito. ¿Usted qué le parece? Sí, yo no he visto agentes de tránsito. Lo que sí vi ahorita fueron dos policías federales aquí caminando por el puente y yo pensé que era a causa de eso, ¿verdad? Espero que sí. La directora también mencionó que pues falta, con eso se pudo constatar con la pelea, falta cultura vial y respeto. ¿Qué le parece?